Hola nuevamente. Hoy vamos a hacer un pequeño proyecto que consiste en un juego del gato. El juego del gato es en el que se tiene un tablero de 9 posiciones y hay que formar una línea con 3 figuras. Puede ser un tache o un círculo. Lo vamos a desarrollar en Canva y desde cero. Entonces comenzamos creando un nuevo proyecto que va a ser un tipo de aplicación gráfica. Le damos siguiente, lo guardamos aquí y le vamos a poner el nombre gato al proyecto. Bien, aquí abrimos nuestro formulario principal y sobre este vamos a trabajar. En primer lugar, necesitamos unas imágenes para el proyecto que yo en mi caso las tengo aquí. Va a ser el símbolo para el círculo, para el tache y el tablero. Estas tres las voy a copiar y pegar en la carpeta del proyecto. Aquí están las tres. Le doy acá a refrescar y deben aparecer aquí en datos. Entonces, en primer lugar, vamos a poner el tablero en el juego. Para eso necesito un elemento Picture Box, que lo jalo desde acá. Le cambiamos la propiedad de Stretch a True, para que la imagen se estire dentro de este elemento Picture Box. Y bien, ahí está. Vamos a cambiar el tamaño. Esa imagen la hice yo mismo en un editor de archivos de imágenes. Si fijan, nada más son unas líneas cruzadas, ¿no? Son 4 líneas formando el tablero. Y es cuadrada. Aquí tal vez este contenedor no quede en forma cuadrada porque lo hice manual. Pero no hay problema, eso lo podemos cambiar aquí en las propiedades de este Picture Box. Del lado izquierdo vean que aquí está el height, lo voy a dejar en 500 y ya se cambió aquí, 500. Y luego vamos acá al width y ponemos también 500 para que quede un cuadrado perfecto, ¿no? Este lo redimensiono para que se vea bien. Entonces, de esta forma yo ya tengo pues el tablero. La idea es que el usuario le dé un clic en cada posición y allí aparezca la figura en cuestión. Acá abajo voy a poner una leyenda que va indicando el turno del jugador que le toca. Para eso necesito este label que lo pongo acá abajo. Voy a cambiar el tamaño para que sea un poquito más grande. Y vamos a cambiarle el tamaño de la fuente que va a aparecer allí. Entonces, seleccionando este elemento, vamos acá a Font y aquí hay unos 3 puntitos que le damos un clic y nos pone una ventana con las fuentes que hay en el sistema. Yo voy a elegir esta porque me gusta esa fuente y voy a cambiarle aquí con el más el tamaño relativo. Ven que aquí hay una flechita que dice relativo que está seleccionado. Si le pongo, por ejemplo, 3 más 3, quiere decir que esta tipografía que seleccione va a tener 3 tamaños más que la que está predefinida por defecto en el sistema operativo. Lo voy a dejar con 4, vamos a ponerle, para que sea un poquito más grande. Entonces vean, aquí ya se ve una previsualización del label. Y eso es lo que necesito por el momento, ¿no? Entonces esto lo vamos a cambiar, va a ir cambiando dinámicamente mientras el juego transcurre. Va a salir el texto con el turno del jugador que toca. Entonces, eso sería lo que necesitamos por ahora. Luego, para que los Picture Box responda, o este Picture Box responda los clics que le puedo dar en todas las posiciones del tablero, hay que poner un Picture Box en cada uno de estas posiciones del arreglo. Van a estar encima del otro Picture Box. Si lo pongo justo aquí y le cambio también la propiedad de stretch, quedaría así. La idea es que justo aquí es donde el usuario le va a dar clic y donde va a reaccionar el juego ante pues ese clic y va a poner un tache o un círculo dependiendo el turno que toque. Este lo vamos a replicar en todas las posiciones del tablero, entonces puedo hacer un
copy paste, de hecho sería lo más sencillo, para que ya no tengamos que cambiar a mano en cada uno la propiedad de stretch. La copia generada automáticamente ya tiene esa propiedad cambiada. Vean el orden que estoy siguiendo. No importa el orden que lo hagamos, pero sí importa que sepamos cómo se llama cada picture box. Para como yo lo estoy acomodando, este picture box se llama picture box 2. Este de aquí es el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Necesito saber bien en qué posición se encuentra qué picture box para poder hacer pues el código respectivo, ¿no? Entonces, esto será la parte visual, realmente, todo lo que necesitamos en la parte visual. Ya en cómo interactúa el juego, eso es ya con el código. Si le doy doble clic aquí en el formato, en el formulario, perdón, lo primero que necesitamos es crear unas cuantas variables globales que se ponen acá arriba. Entonces ponemos public. Voy a crear primero una que se llama tablero, que es un arreglo de bytes y que es de 3x3. Este arreglo lo que va a hacer es modelar el tablero o el gato, ¿no? Si se fijan, son tres renglones y tres columnas, entonces fácilmente es una matriz 3x3, que es lo que estoy declarando aquí, es la que va a modelar ese pues ese tablero, ¿no? Luego voy a declarar una que se llama public, que se llama turno, perdón, con public turno as byte. Luego una que se va a llamar ganador, que también va a ser byte. Con byte es suficiente, se puede usar entero, pero yo uso byte porque no necesitamos más. Esta de turno lo que va a hacer es una variable que se va a ir incrementando en 1 cada vez que un usuario tire. O sea, un usuario presiona aquí, se pone, por ejemplo, un círculo, la variable turno se incrementa. Si el usuario siguiente pone acá un tache, la variable turno se vuelve a incrementar. Y así, esa variable turno lo que nos va a servir es para determinar quién es el jugador en cuestión, el que lleva el turno. Y ganador es una que va a contener el posible ganador del juego, ¿no? Entonces, para modelar en la matriz, en esta matriz tablero, el hecho de que haya un círculo que representa al jugador 1 o un tache del jugador 2, aquí en la matriz tablero lo vamos a ver como un 1 para el jugador 1, para el jugador 1, perdón, y un 2 para el jugador 2. De esa forma vamos a llenar la matriz de bytes. Inicialmente este arreglo va a tener puros ceros, y el cero lo que me va a indicar es que la posición está disponible para que el usuario juegue allí. Bien, entonces continuamos. Aquí voy a poner un pequeño comentario que va a indicar exactamente lo que acabo de decir. El cero en el tablero o en la matriz que modela el tablero indica que se encuentra disponible esa posición para tirar. El 1 ocupada por el jugador 1. Lo que indica es justo esto, ¿no? Que esa posición fue ocupada por el jugador 1 y el 2, pues, por el jugador 2, ¿no? Ocupada por el jugador 2. Bien. Ya con esto vamos a inicializar nuestra variable turno en 0, que de hecho este paso es, podemos brincárnoslo, ¿eh? Porque cuando creamos una variable se inicializa en 0 por defecto, ¿no? O sea, por default. Y lo que vamos a hacer ahora es poner en nuestro text label el turno que, bueno, un texto que indica el usuario quién lleva el turno. Entonces ponemos esto. Poner aquí unos paréntesis, va a ser turno módulo 2, módulo 2 porque son dos jugadores, ¿no? Si fueran más jugadores sería otro pues, módulo, aquí sería el número de jugadores. Entonces esta operación lo único que va a devolver es un 0 o un 1, son las dos posibles valores que puede devolver esta función, ¿no? Independientemente del valor de turno, ¿no? O sea, esto devuelve un 0 o un 1.
Y le pongo un 1 para que sea un conteo natural. Entonces el resultado de esto va a ser 1, 2, 1, 2, 1, 2. Conforme la variable turno vaya creciendo. Esto, si se fijan, lo pongo en la subrutina from open. O sea, se va a ejecutar al momento de abrir la aplicación. Por ejemplo, aquí sale turno del jugador 1. Si tirara alguien más, la variable turno se debería incrementar y ahora aquí saldría un 2. Si alguien más tira, la variable se vuelve a incrementar y ahora saldría un 1 y así sucesivamente, ¿no? Estaría cambiando de entre 0 y 1. Pero como le pongo el más 1, va a imprimirse un 1 o un 2. Bien, ahora lo que debemos hacer es hacer que el juego reaccione entre los clics en las casillas, ¿no? Entonces le doy un doble clic aquí, se abre el evento para el botón o el Picture Box 2, y aquí voy a poner que esta es la posición 1,1 del tablero, ¿no? Entonces lo primero que debemos hacer es verificar que esa posición se encuentre vacía para permitir que el jugador tire allí. Entonces, si está un 0 allí, significa que la posición efectivamente sí está disponible. O vacía, más que disponible, vacía. Y en ese caso, vamos a poner en el tablero nuestro arreglo, en ese lugar, 0, 0. Justo el resultado de esta operación turno módulo 2 más 1, que me va a dar el número que corresponde al jugador que tiró, ya sea un 1 o un 2. Luego, vamos a poner aquí un else, y en el caso de que la casilla esté ocupada, vamos a mandar un mensaje de error al usuario, o un mensaje de algún tipo, ¿no? Yo le pongo aquí de error, puede ser informativo, de lo que sea, ¿no? Eso no importa. Ponemos posición ocupada, intente otra, posición ocupada, listo. Entonces, con esto mandamos un mensaje de error si el usuario ya pues seleccionó una que ya estaba ocupada, ¿no? Entonces les decía que una vez que el usuario tira, o sea, se establece un valor dentro del tablero, debemos incrementar la variable turno para que le toque al siguiente jugador. Turno más uno, ¿no? Entonces vean, si lo corro así como está, vean lo que va a pasar. Sale turno al jugador 1. Le doy un clic aquí, me dice que la posición no está ocupada. Aquí no es diferente de 0, aquí es igual a 0. Tenemos que verificar que esté disponible, ¿eh? Entonces, ahora sí, con el jugador 1 le doy clic, no pasó nada, porque internamente aquí en esta posición 0, 0 se guardó un 1, nada más que no se ve. Pero si le vuelvo a dar otro clic, vean, me dice posición ocupada, intente otra. Y así van a ser todos los clics posteriores, porque ya va a haber un número aquí diferente de 0, que en este caso es un 1. Faltaría nada más actualizar este mensaje de acá abajo, que para eso simplemente copiamos y pegamos este texto. Y lo pongo aquí abajo. Vean, le doy clic. Ya aquí internamente ya hay un 1 en esta posición, aunque no se ve aquí reflejado. Y vean que ya se puso aquí turno del jugador 2. Si le doy un clic, dice posición ocupada, intente otra. Sigue siendo el turno del jugador 2, nada más que hay que buscar otra posición, porque si le sigo apretando aquí, pues no. Estas obviamente todavía no responden al clic. Pero esa es la idea básica, ¿no? Lo que faltaría es poner, una vez que el usuario seleccionó esta, poner un tache o un círculo dependiendo cuál fue el jugador que tiró. Y es lo que voy a poner aquí. Poner la imagen en el tablero. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a poner, vamos a primero identificar quién fue el jugador que tiró. Entonces pongo esto. Aquí sería turno
acuérdense que con esta instrucción determinamos quién fue el que tiró. Si el que tiró fue el jugador 1, lo que estoy diciendo aquí, entonces vamos a poner en el Picture Box 2, que es el que, en el que estamos ahorita, vean, aquí es el 2, en la propiedad Picture, vamos a poner la imagen correspondiente. En este caso voy a poner círculo, punto JPG, que es justo como se llama acá la imagen, ¿no? Círculo. Luego, si no es el 1, pues entonces es el 2. Pongo un else. Picturebox2.picture. Lo igualo a la imagen que quiero, que sería tache.jpg. Listo. Entonces aquí, este es para el caso del jugador 1. Y este para el caso del jugador 2. ¿Sí? Entonces un 1 representa un círculo y es el jugador 1. Un 2 representa un tache y es el jugador 2. Listo. Con esto ya gestionaríamos la parte del turno. Mira, vamos a probarlo. Turno al jugador 1. Le doy un clic, aparece el círculo. Dice turno del jugador 2. Si intento poner aquí un tache, me va a decir posición ocupada, intente otra. ¿Lo ven? Sigue siendo el turno del jugador 2 porque no ha tirado. Estos todavía no responden, pero la idea va a ser replicar el mismo código en los demás. Entonces, lo que sigue ahora será verificar si el usuario con ese turno que acaba de hacer, pues ya ganó el juego. Y si ganó, debemos mandar un mensaje de al usuario de que ya ganó y se termina el juego, ¿no? Para eso voy a escribir lo siguiente. Ganador va a ser el resultado de verificar ganador. Y aquí voy a poner como argumento tablero. Entonces vean, verificar ganador es una función que va a devolver, que yo voy a escribir esta función, va a devolver un 0 si no ha ganado nadie, un 1 si ganó el jugador 1, o un 2 si ganó el jugador 2. Esto nosotros lo vamos a escribir abajo, ¿no? Entonces, vean, si escribo aquí seleccionar, select ganador, pongo case 1, mando un mensaje de informativo que diga ganó el jugador 1 y termino el juego. Ahora, si es un 2, mando un mensaje que diga ganó el jugador 2 y termino el juego. ¿Sí? Ahí está. Y pues ya, ¿no? Esto sería para el Picture Box 2. Esto lo voy a escribir ahorita, ¿no? Lo de la función verificar ganador. Pero por ahora quédense con la idea que esta función va a devolver tres posibles resultados. 0 si aún nadie ha ganado. 1 si ganó el jugador 1. Y va a devolver un 2 si ganó el jugador 2. Por eso aquí en el select lo hago sobre la variable ganador. Si hay un 1, mando el mensaje de que ganó el jugador 1 y termino el juego. Si aquí hay un 2, significa que ganó el jugador 2 y mando el mensaje y salimos del juego. Eso es lo que tendría este picture box. Ahora, esto lo voy a escribir al final. Lo que vamos a hacer ahorita es simplemente replicar este código en todos los demás picture box que están en el tablero. Entonces vamos a darle doble clic aquí, pegamos, literalmente es un copy paste de todo esto. Ajá, esto no, lo pegamos aquí. Lo único que hay que hacer es cambiar esto, es la posición 1, 2, entonces aquí va a ser 0, 1, 0, 1,
Aquí ya no es Picture Box 2, es Picture Box 3. Entonces aquí pongo 3 y aquí 3. Lo demás queda igual. Entonces hay que cambiar ese código, más bien copiar y pegar ese código haciendo el cambio correspondiente. Aquí sería 1,3, 1,3, 0,2, 0,2 y aquí va a ser 4. Aquí es donde debemos tener cuidado con el nombre de los Picture Box. Les decía al inicio que no importaba cómo los acomodábamos, pero sí es necesario saber dónde está cada uno. Que aquí es, por ejemplo, el 4, el 5, el 6 y así está el 10. A ver, vamos a continuar copiando y pegando. 1, 1, 0, 1, 0. Aquí es 5. Aquí 5, luego este, dos, dos, uno, 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 y aquí es 6, un 6 aquí. Aquí sería el 7, es este de acá, ¿verdad? Entonces es 2,3, o sea 1,2, y aquí es 7. Aquí deben tener cuidado de no equivocarse, ahí es fácil confundir las coordenadas. Cero, aquí es 8 y aquí es 8. El 9. Entonces aquí va a ser 3, 2. 2, 1. 2, 1. Aquí es 9. Y 9. Y por último esta. Que aquí va a ser la 3, 3. 2, 2, 2, 2, y aquí es 10. Listo. Vean, si lo probamos como está, verificar ganador. Me manda un error porque no he escrito la función. No lo vamos a poder verificar por el momento porque necesitamos escribir la función. No importa. Public function, verificar ganador, que va a recibir como argumento el tablero. Aquí lo voy a guardar como arreglo as byte y devuelve un byte. Bien, ok. Entonces lo que vamos a hacer aquí es una función que verifica si alguien ha ganado el juego. Devuelve un 1 si ganó el jugador 1 y un 2 si ganó el jugador 2. Devuelve 0 si nadie ha ganado. Y de hecho también verifica que haya posiciones disponibles en el tablero. Si no las hay, termina el juego. Ok, entonces vamos a declarar algunas variables. Necesito una variable i, una variable j, una variable x, que es la que va a contar el número de posiciones disponibles. Y ganador, que es una variable que va a guardar el posible ganador del juego. Pero lo que vamos a hacer ahora es verificar las posiciones en la matriz, ¿no? Que se haya formado un renglón, una columna o las diagonales, ¿no? Vamos a empezar con la diagonal esta.
con esta diagonal que va desde la esquina superior derecha, izquierda, perdón, hasta la esquina inferior derecha. Sí. Entonces, esa la voy a poner aquí como diagonal. Diagonal. If. Y aquí pongo en primer lugar, arreglo 0,0, diferente de 0. Ponemos esta condición para decir o para determinar si la posición está ocupada por alguien, si simplemente no hay un 0 allí. O sea, un 0 es en el caso en que nadie haya tirado, ¿no? Para que alguien gane, pues necesitamos que al menos alguien haya tirado, ¿no? No puede ganar nadie si está todo el tablero vacío, ¿no? Luego comparamos la posición 0, 0 con la 1, 1. Deben ser iguales. Es decir, aquí no debe haber un 0 en primer lugar. Es la primera condición que pusimos, ¿no? Debe haber un 1 o un 2. Luego, independientemente del que haya aquí, debe ser igual al que hay acá. Y este mismo debe ser igual al que hay acá. Cumpliéndose esas tres condiciones, podemos decir que ya ganó ese jugador. Y es lo que estoy escribiendo justo aquí. La posición 0, 0 debe ser igual a la posición 2, 2. ¿Sí? Y aquí, en ese caso, podemos decir que, o devolver el identificador del usuario que ganó, o del jugador que ganó, que está justo en esta posición, en la 0, 0, ¿no? Que es diferente de 0, que es igual a la 1, 1 y que es igual a la 2, 2. Entonces, cualquiera de los tres que devuelva, ya sea el 0, 0, el 1, 1 o el 2, 2, son iguales, ¿no? Y ya podríamos decir que ganó ese jugador. Para la diagonal contraria, que es esta de acá, vamos a hacer algo muy similar. Pues aquí sería arreglo, pero en este caso es 1, no, 0,2, diferente de 0. Y luego la 0,2 debe ser igual a la 1,1. Luego la 0,2 debe ser igual a la 2,0. Es la misma idea que en el if de arriba, solamente cambian las posiciones en el arreglo. Y aquí entonces en este caso devolveríamos un 0,2. Ahí está la contradiagonal. Lo que falta ahora son los renglones. Para esto vamos a utilizar un ciclo porque son tres renglones. Y para no estar escribiendo tantas veces tanto ese código, pues vamos a hacer un ciclo que verifique las tres. Entonces, un ciclo con i desde 0 hasta 2. Y en este vamos a poner una línea que es similar a lo que está allá arriba. Arreglo. Renglón i, 0. Renglón i, columna 0. Diferente de 0. Y las demás verificaciones, ¿no? El renglón i, 0 debe ser igual al renglón i, columna 1. Y debe ser igual a la columna 2. ¿Ok? Y en caso de que haya una ocurrencia, ponemos aquí en el return el i, 0, o sea, devolvemos el identificador del usuario o del jugador que ganó. Con esto verificaríamos los renglones. Las columnas es algo similar, solamente que, bueno, en columnas. Entonces, aquí ponemos el for. Utilizamos J nada más para fines didácticos, pero podemos usar i si queremos, no, no hay diferencia. Entonces aquí ponemos arreglo 0, J.
Diferente de 0. Luego arreglo 0, j igual al arreglo en la 1, j. O sea, el renglón 0 en la columna j debe ser igual al renglón 1 en la columna j. En la misma columna, ¿no? Y aquí sería 0, j igual 2, j. Listo, y aquí devolvemos el que hubiera ganado en ese caso. Y listo, esto sería para verificar quién ha ganado, en la diagonal, en la contradiagonal, en alguno de los tres renglones o en alguna de las tres columnas, que son la única forma en las que se puede ganar en este juego. Lo único que falta es verificar si hay casillas vacías en nuestro tablero. Eso lo vamos a hacer con otro ciclo y con la variable auxiliar x, la cual la inicializamos en 0, y hacemos un ciclo que verifique en las 9 casillas y busque ceros. Si hubiera algún lugar disponible, lo sabríamos con la variable x, ¿no? Entonces la i va a empezar en 0 y termina en 2. Necesitamos otro ciclo para recorrer las columnas. Así. Y vamos a poner aquí un if. ¿Sí? Arreglo i, j es igual a 0. Entonces incrementamos la variable x. Es decir, contamos el número de ceros. Si hay 0 número de ceros, o sea, 0 casillas disponibles, podremos saber que ya se llenó el tablero y que el juego debe terminar. En ese caso, es lo que va a ocurrir, lo que estoy escribiendo en este momento, que sería: nadie ganó. Y debemos terminar el juego. Y ya, bueno, aquí podemos poner un else para decir return. ¿Se acuerdan que le quedamos que íbamos a doblar un 0 si aún nadie ganaba? Seguir jugando. Y ya. Realmente esto sería todo de la aplicación. Vean, vamos a correrla para ver si funciona. Dice turno del jugador 1. Entonces el jugador 1 tira aquí. Y vean, se pone un círculo, ahora sale el turno del jugador 2, tira acá, se pone un tache, ¿eh? Jugador 1, jugador 2, el jugador 1 tira aquí, y vean, ya se verificó y sale el mensaje, ganó el jugador 1. Al darle OK, la aplicación termina, ¿eh? Jugador 1, jugador 2, jugador 1, jugador 2, jugador 1, jugador 2, ganó el jugador 2. Ahí está la diagonal. Falta la columna, ¿verdad? Columna. Y eso en todas las posiciones. Ahí está. En los renglones también. De hecho, este creo que ya lo había verificado, ¿sí? Y vamos a verificar por último el caso del gato, ¿no? Cuando se llena todo. Voy a poner aquí el círculo. Es que no quiero que gane nadie. Ahí está. Nadie ganó. Se llenó el tablero, nadie ganó, y sale este mensaje, ¿no? Si le doy OK, la aplicación termina, ¿no? Se fijan, no estuvo del todo complicado, estuvo un poco talachudo, pero pues lo pudimos hacer. Bueno, espero que haya quedado clara la idea general del proyecto, y pues nos vemos en el siguiente. Hasta luego.